Good evening, everyone. Good evening, Anna. Good evening, Kathy. How are you today? Hello, good evening. Good evening, Katia. How are you? Very nice. Very nice. How was your weekend? Good. Good. Ah, you can say like fantastic. And super good is too. También puedes decir super good. That's okay. Super good. Fantastic. Nice. Okay. And did you go somewhere? ¿Visitó algún lugar? ¿Qué hizo? I went. I went beach To the beach. to the beach. Oh, awesome. Nice. Pensé que había ido de shopping. No. Estaba el tráfico sábado. Qué barbaridad, porque encendieron el mentado arbolito. Sí, ay, también fui ahí a ver el. ¿En serio? Sí. Ay, qué bueno. Estaba llenísimo. Yo no pude ir. Demasiado. No, ya estaba cansada, ya solo quería ir a casa. Sí, entonces qué bueno que fue y que lo disfrutó. Y como que se dio entonces ya la temporada navideña, ya la dieron por iniciada. Ya. Se habían ido a vivir con sus padres. Estamos en Navidad. Lo cierto Y es oficialmente, que todo sí, había porque cambiado estaba llenísimo significativamente. y para Ya pasarse por más donde estaban arreglada los que de centros comerciales costumbre. era una locura. Meses después, los Sí. hijos de Eduardo y Luca. Pero bueno. I see that we have a couple of more people and the rest of you. How are you? ¿Cómo les ha ido a los demás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Good, excellent. ¿Hicieron algo especial el fin de semana? ¿Fueron al arbolito también? No, No. no, celebramos la victoria del FAS. Ay, es cierto eso. Vive. Bueno, okay. ¿Y eso fue sábado o domingo? Fue domingo. Ah, okay. Ayer. 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 Ah, bueno. Bueno, entonces han Así habido que. diferentes festejos en sábado y domingo, ¿verdad? Así es. Okay. Bueno, que me alegro por ustedes que han tenido un buen fin de semana. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Les mandé la presentación. No está terminada porque pues vamos a empezar a finalizar con el past of be, que fue el último tema que estuvimos viendo, the past of be. Y pues iniciar lo que es la sección 3. Ya estamos a mitad. Oficialmente hoy es la décima clase, o so estamos a mitad del módulo. Entonces, por ahí vi que habían preguntado que de la evaluación. Sí, para ahora tiene que estar finalizada la sección 1, la sección 2 de los ejercicios Había y curado el hasta lo midterm último. exam. Carlos no El desconfió de fin ella. de semana, bueno, el miércoles, el viernes ya se revisaron los avances en la plataforma y todavía hay personas que no han avanzado en la sección 2. Así que pues traten de hacer los ejercicios. Ya vimos que no están como demasiado difíciles, ya los resolvimos juntos. Entonces pues vamos a finalizar la sección. Pues se sentía Perdón, desconfiada una hablando pregunta. con Sí, ella Katia. Entonces ahora iniciamos la sección 3, ¿verdad? Sí, ahora la vamos a Pero iniciar. Vamos a estaban los terminar malos lo que espíritus. son lo último que teníamos, el refuerzo del pasado del B, y vamos a Okay. iniciar la También debía sección 3. sumergirse Eh, en vamos las a ver los nada. ejercicios también de la plataforma para pues asegurarnos de que comprendimos los ejercicios del examen. Alguien estaba preguntando por ahí, pero pues no sé, por alguna razón no se han conectado todo, ¿verdad? So,
Espero que se vayan conectando a medida que pasen los primeros minutos de la clase para que pues estemos todos en la misma página. Para ahorita pues entonces voy a compartir la presentación, ya se las mandé al grupo de WhatsApp. Vamos a iniciar con eso y después vamos a ir a la plataforma y cuando ojalá que ya hayan más para pues seguir con el programa y que todos estemos en la misma página con la cuestión del examen. Ok. Voy a compartir acá el primer ejercicio. Bueno, esto fue lo último que estuvimos viendo. The past of the verb be. Recordando que se conjuga de dos, nada más en dos, ¿verdad? A diferencia del presente del verbo to be. ¿Se acuerdan que en el presente es am, is, are? En pasado es más sencillo, pues solo se conjuga en was, en dos. En dos, exacto. Was y were. Aquí tenemos que para la primera persona significa I, voy a usar was. Por ejemplo, I was busy. Yo estaba ocupada. You were busy. He, she, or it. Vamos a usar was. Para we y they were. Y decíamos que para hacer oraciones negativas, pues solo agregamos el not después de was o were. I wasn't. You weren't. He wasn't, she wasn't, y así sucesivamente. Y aquí pues pueden ver que es wasn't, es la forma corta de was not. Weren't es la forma corta de were not. También discutimos un poco, bueno, creo que solo nos quedamos con las oraciones, creo. Pero pues aquí está lo de las yes, no question con el pasado de be. Ok. Entonces pueden ver acá que a diferencia de los otros verbos, recuerden que vimos las yes, no questions con los demás verbos y iniciaban ¿cómo? En el pasado simple. Las yes, no questions. Remember o no? Ese pasado al barrio en San Cristo. No. ¿No se recuerdan ya? No. Con las yes no questions en pasado yes, no simple. Question. Ajá. Los cuales estaba teniendo problemas debido a que no lograba sacar. Con did. Ajá, empezaban con did. Did. Con did. Was. Pero si es con el verb be en pasado, pues va a iniciar con was o con were, dependiendo del sujeto. Okay. Por ejemplo, si es tú, were you. Si es he, was he. Así empiezan las yes, no questions. Y ven que se contesta con el mismo verbo. Ya no se contestan con didn't o con did. Es diferente. Entonces, por ejemplo, si le preguntaran, ¿estabas ocupado? ¿Ocupada? ¿Were you busy? Si usted quiere responder afirmativamente, va a decir, yes, I was. Si usted quiere responder negativamente, no, I wasn't. Okay. Entonces, así es como funciona, ¿ok? La pregunta, la yes, no question es con was o con were, lo vamos a incluir en la respuesta corta también, el was y el were. Si es con a negativa, igual. No, I wasn't. No, you weren't. No, he wasn't. Y así. ¿Tenemos preguntas hasta acá? No questions? No question. Ok. Tenemos un ejercicio acá en el que van a ir completando con was o con were o wasn't o weren't según corresponda, ¿verdad? Según vemos acá. Los voy a poner en grupo para que pues completen lo que haga falta y voy a ir uniendo a los demás, ¿verdad? Porque todavía falta bastante gente. Esto ya lo tienen ahí, es la presentación que envié antes de la clase. Así que déjenme hacerle break a moment. Good evening. Good evening.
Okay, there you go. Buenas noches, compañeras y solo compañeras. Buenas noches, compañera. Buenas noches. ¿Quién va a compartir de nosotros? Yo estoy con el celular. Sí, yo igual con el celular. Ay, Dios. ¿Y cómo hacen como para escribir en el PowerPoint? Fíjese que yo casi no comparto porque me conecto el celular. No sé cómo se hace. ¿Sabe? Vamos a ver. Ya lo encontraste, si puedes, ya lo tengo abierto yo, pero si no puedes tú. Ah, pues no, entonces con... Compártelo tú, ¿por qué? A mí no me deja, quiero ver. Uh-huh. Abre la puerta esa, abre. Esa puerta. Y ahí lo pones como que está guardando el cerebro. ¿Que va a funcionar? Sí, funciona. Ups. Vamos a ver. Ah, ya lo vi. Ya tenía que funcionar. Ah. ¿Qué os pasó? ¿Qué os pasó? Ahí está. Venga, perenga, acá. What's where? Un tema fácil, what's where? Fast, tú puedes. ¿Qué pasó? Ahí, ¿cuál es? Ahí, después de ahí, esa. Aquí está. Esa mera. I were you at home yesterday? Yes, I was. Okay. Yes, I was. They were, ¿verdad? They were. Insert. They were really happy after they won the football game. Where? Y la otra sería what? My sister. College student last year. They were really happy. They won the... Uh-huh. She was... Ah, sí, bueno. ¿Verdad? Preguntamos. Sí. No, pero aquí estamos preguntando a una tercera persona, sino a ellos le estamos. No. Ellos, en verdad, o sea, ellos, ¿cómo? Sí, es algo así. Really happy. Es como que estaban, o sea, que realmente estaban really happy after.
Ah, ellos, es como digamos que ellos estaban felices, ¿verdad? Después de haber ganado. Estaban felices después de ganar el partido de fútbol. Partido de fútbol. Sería. Yes, they were. Sí, ¿verdad? Según la canción, they were. They were. Yes, they were. Si estamos hablando de una tercera persona, si ellos no responden, sí, ajá. Dijera, we was. No, we were también. Ah, solamente le está pidiendo el were en la dos. En donde le pide respuesta es en el 5. Sí, ¿verdad? Si te fijas, léanos, ahí solamente sí. El word. Y en la siguiente, my sister was. Porque el was es para los. Was. Y ahí la otra es también was, coma. Porque es he, ¿verdad? Vaya, la otra, la cinco, la negra. Afectado, te creo que es. Wasn't. Was. Se le fue otra. Was sent. Así va. No, esa creo que no. Ahí. Ajá. Okay. Vaya, en el 8. The cookies delicious sería was, ¿verdad? Was. Aquí sería where, ¿verdad? Were you? Ajá. Where. Aquí sería where. No, they weren't. Oh, wow. Perdón. No, it was. Ah, sí. Sí, vea. Sí, where. No, pero where, solo where. Manny dice, aquí me, y aquí quizás es was, ¿verdad? Quiero ver. ¿Cuántos dinosaurios? Ajá. Pero son varios, ¿verdad? Ah, pero es que son varios, es cierto. Entonces, where? Estoy sorprendido. No sé qué pasó. Mira, Osgur al parecer todo lo malinterpretó. No te preocupes, hermano. Al parecer no puso. Y en la 8 de cookies, como son varias también. La 8. Ajá, la galleta. Sí, porque lleva la S en de cookies. Ajá. Sería where. Se vale corregir, vea. Se vale. Aquí. When aquí es where. When were you born? When you born? Sería where. Ay, después la regla, digamos. Y aquí, the movies,
she was, we was, sería were, ¿verdad? Sí, were. I were también. ¿Aquí? Ajá, ahí sería I were. ¿Por qué? I were, no, no es I was. Ah, sí, perdón. Ay, sí, sí, was. Esperen, ajá. Apoyen, aquí ya tenemos mala. En la 9. Veamos, ¿por qué? Es porque dice, no hay, por el I wasn't. Y por el no. En la 9. Ajá, en el no. No hay wasn't. Warren. Ajá. En la 9, al final, en la respuesta, porque dice no hay. Ajá, ese es cierto. Y es wasn't. Bueno, menos mal que están leyendo detrás de mí. Wasn't. Wasn't. Sí, bien. Ok. Vale, 14, chicos. My favorite was, Bea. My favorite program es un it, ¿verdad? My favorite program was on TV at 8. Sí. My classmates, quiero ver, were, ¿verdad? O was. Quiero ver. Dice my classes. Mis clases. Están fuera de. Ellas están fuera. Ok, es was. Was. Aunque sea plural. Ahí me confunde a mí. Pero como el was es, se refiere a. A co. A. Ay, no sé cómo decirlo. Con el was, solo lo va a ocupar cuando el sujeto sea I. Ajá. He, she, y where, sino it. No, solo I, he, she, it. Por ejemplo, they, cree que entonces va a aquí es where. Porque es el plural day. Ajá. Ahí tiene que ser they were. En el número 2. They were. Buenas noches. Y también en el 15, como se refiere a los compañeros de clase. Ajá, sería where. Where. Se me ha movido. Ahí. Ajá, okay. Ahora sí está. They were really. My sister was. Thomas was. Was Jennifer. Okay. ¿Y la respuesta en el B del 5? Voy a bajar. Ah, sí se va. Hay que bajarla también. Sí. Okay. No, she wasn't. Ajá. Y, hay que bajar también la 6. Está bien. Ahí estaría, ¿verdad? Teníamos una mala, nos dijo, ¿verdad, teacher? La 15. La 15. Porque está plural, my classmates. Ajá, ahí es. Perdón, perdón. Where.
Okay. Let's see, a volunteer to share your work. Naiden. Mi teacher, vamos a mostrarle. Lo vas a mostrar tú, mostrarlo pues ya. No. Vaya. ¿Se ve? Yes. Sí. Okay, ahí está, teacher. Okay. Un poquito movido, pero el esfuerzo es que vale la pena. Yes, that's great. So number two, it says they were really happy after they won the football game. My sister was a college student last year. Correct. Thomas was on the train at 3:30 yesterday afternoon. Okay. Was Jennifer tired after she finished work? No, she wasn't. All right. My car broke down, so I was late for my appointment. Were Laura and Zisa surprised? No, they weren't. The cookies. We have a problem here with the cookies. Oh, what? Uh-huh. Sí, eso generaba un poquito de duda. Recuerden que siempre que sea plural, aunque sea una cosa, ya no se toma como, o sea, porque por eso decimos tercera persona singular, pero ahí ya no es singular. Si es un plural, está en plural de cookies. Es de cookies. Ajá, exacto. Entonces se usa where. Si solo dijera what? una galleta, ahí sí, the cookie. The cookie okay. was delicious, pero ya estando en plural se convierte en they y pues se toma como tal. Así que solamente esa, la de las cookies. Vamos a seguir. Nine, were you at the library yesterday? No, I wasn't. Okay, excellent. Many dinosaurs were really huge. Vaya, ahí sí, miren, no dijeron, ah, pero es que como es animal, sino que, yes, dinosaurs está plural. Y aunque sea se animal, but yes, it's plural. Se nos escapó la galleta, teacher, lo siento. Ok, no worries. Ajá, y en la de los dinosaurios sí dijeron, no, pero está plural y por eso es where. O fue chiripa. No puede ser chiripa. No, lo que pasa es que los dinosaurios... Le dimos más valor a los dinosaurios que a las galletas. Ah, ok. Ajá, pues sí, pobrecitos. Muy bien. I was born in 1996. When were you born? Okay. The movie we saw last night was very funny. Yeah, I was a waiter last year. Okay, I changed your... My favorite program was on TV. And my classmates were in class. Okay. Yes, excellent. Only with the cookies. I saw... Solo la galleta. if it was singular, si solo dijera one, yes. Ahí sí, pero como, yes, it's plural noun. So we need to change it to word. Okay, so very good with that. You're more than welcome. Tenemos más ejercicios del pasado de be para seguir practicando. Y pues les voy a compartir lo que viene después. Es una conversación. Let me share the audio with you. Okay. Ya son los últimos días, ya estamos a mitad. So, gracias por estarse conectando. Faltan algunos. Ojalá se conecten más tarde. Teacher, perdón. Uh-huh. Ella dejó en la cual trabajaba. Son cuatro lecciones, ¿verdad? Sí, cuatro. Nos queda esta semana y la otra. Pues en agosto, sí, y todavía el lunes de la siguiente. Ok. Uh-huh, porque esta es la clase número 10, son 20 clases.
Okay, let me. Voy a compartir sonido. Vamos a escuchar la conversación completa primero y después me dicen si hay preguntas. Page 47, Exercise 9, Conversation. How was your vacation? Part A, Listen and Practice. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Okay, questions? Hey, qué envidia ese chamaco para surfear, dice. Yes. Buena sola, Hawaii. Ajá. Questions here? Tenemos preguntas. Yes, teacher. Coldly? ¿Qué es coldly? Cousin. No, ¿cómo se pronuncia? Cloudy. ¿Cómo se pronuncia? Cloudy es nublado. Ah, cloudy. Cloudy y el nublado. Oh, cloudy. ¿Qué es? ¿Se pronuncia cloudy? Cloudy. Mm-hmm. Cloudy. Cloudy y es nublado. Okay. Thank you, teacher. You're y Ramiro también, gracias. You're welcome. Any other question? Nos dejan una duda, nos dejan en suspenso la última parte. Ah, yeah, we're going to listen to the rest of the conversation. Vamos a escuchar el resto. Para que vean qué fue lo increíble que pasó. Wow, sí. Nos dejó en capítulo. Empieza lo chido. Ok, so, como no hay más preguntas, entonces vamos a escuchar el resto de la conversación y luego vamos a practicar lo que tenemos ahí. Okay. Page 47, Exercise 9, Part B. Listen to the rest of the conversation. What happened? So, tell me, what happened? Well, like I said, I went surfing every day. One day, I entered a contest and I won. I got first prize. Wow! Congratulations! But that's not all. Someone made a video of me surfing and posted it online. Do you want to see it? Sure. Hey, what was the incredible things? In fact, there were two, I guess. Ajá, ¿qué fue lo que pasó? Lo tomaron en video y lo subieron a la... Ajá, eso fue una de las cosas. Le tomaron un video y lo subieron, ajá. ¿Y lo otro? ¿Quieren escuchar de nuevo? Sí, por favor. Okay. Page 47, Exercise 9, Part B. Listen to the rest of the conversation. What happened? So, tell me, what happened? Well, like I said, I went surfing every day. One day, I entered a contest, and I won. I got first prize. Wow! Congratulations! But that's not all. Someone made a video of me surfing and posted it online. Do you want to see it? Sure. Al parecer como que compitió en un torneo y ganó el primer lugar. Ganó el primer premio, el primero. Chica, bien pro. Teacher, tiene el micrófono apagado.
Thank you so much. Gracias. Les estaba escribiendo y explicándoles. Pero sí, exactamente eso fue. Él entró al contest, que es competencia, contest, and won first prize, primer premio. So excellent. Good for him. Bien. Ahora, pues vamos a escuchar nuevamente y le voy a ir poniendo pausa para que repitan en casa y luego vamos a hacer los breakout rooms para que practiquen la conversación. Voy a ponerme en mute. Page 47, Exercise 9, Conversation. How was your vacation? Part A. Listen and practice. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Okay, do you have any question? Yes, teacher. Cuando dice Don, we have a great time. Nosotros tuvimos un, lo pasamos grandioso, sería la traducción. Sí, es como decir lo pasamos bien, lo pasamos súper. Uh-huh. Ok, sí. Sí, porque dice si tuvo, si lo fuera grandioso el tiempo. Es like, el no tiempo. No tiene mucho sentido. Ajá. Sí. Sí, solo podemos como interpretar, ¿verdad? A veces no una traducción exacta porque no tiene sentido, como en este caso. Sí. Okay. Gracias. You're welcome. Entonces vamos a practicar la conversación y ustedes van a darle su propio final. Okay. Something incredible happened. Y luego le agregan una línea más donde sería Celia y puede ponerle what was that o tell me please or lo que se les ocurra ahí, ¿verdad? Y luego Don le cuenta. Acuérdense que estamos usando el pasado simple. Puede ser cualquier final que le quieran dar, ¿verdad? Algo increíble pasó, apareció la Roca, no sé, surfeando por ahí, se tomó una foto con él, le pidió el autógrafo, lo que sea. ¿Ok? Algo, inventen ustedes ahí el final, un par de líneas más para terminar la conversación. Y luego la practican y vamos a ver, hacer los roleplays para la sección principal. ¿Preguntas? ¿No?
No, teacher, no. Ok, vamos a crear los rooms. Ok, estoy, me dicen cuando, ¿qué tal, Andy? Buenas noches. Me dice cuando ya vea la pantalla, por favor. Ahorita se... Hoy sí. Sí. Ok. Entonces tenemos que hacer dos líneas más aquí. Celia. Hola, Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches. Celia le dice... ¿Qué le dice Celia? Ok. Tell me all the sources. Este teacher si está bien escrito así. Ok, tell me all the successful. ¿Qué quiere poner? Porque successful es como algo exitoso. Ah, no, ¿qué sucedió? Ok, tell me todo lo que sucedió. Tell me, el tell me tendría que ser M-E. M-E, tell me. Ajá, tell me. What? O tell me everything, o tell me what happened en pasado. What? Así como está ahí, happened. Ajá. Tell sí. me what happened. Y el signo de interrogación. Ok, ok. Y ahí está. Tell me what happened. Ok. Mm-hmm. Y de ahí, Tom me dice clearly was amazing. Look at ¿cómo se escribe tiburón? Shark. S-H-A-R-K. Realmente fue mencionado. Look at the shark. Detrás mío sería behind. Behind me. Uh-huh. Así está correcto. Sí. Behind me. No sé qué les parece, compañeros, o ponemos otra cosa. Está bien. Ok, hoy podemos ya practicarlo. Really was amazing. I looked or I saw a shark behind me. Le falta el sujeto. I saw podría ser be. Y se borró. Ah, como no, ahí está. Yo pensé que sería. I saw.
I saw. Yo vi. Mm-hmm. Okay. I saw a shark. A shark. Mm-hmm. Y ballenas que le vamos a poner, ¿okay? Swimming around. What's around? ¿Cómo se escribe alrededor? Around, pero around with me. Vi un tiburón nadando alrededor mío. Santo Dios, ya está muerto. Entonces, swimming. Around, near. A-R-O. Near. Ajá, cerca. Como cerca, ¿verdad? Near. Cerca de donde estaba nadando. ¿Cómo se le dice? Near. Surfeando tiene que ser. Cerca de donde estaba surfeando. Near. ¿Cómo se escribiría ahí? Near. Here. I was sure. ¿Creía yo? Sí, no, que me yo surfing. Ahí está. Se ve que cerca donde él estaba surfeando, ¿vale? Creo que más o menos así se escribe. Bueno, la idea es esa. Ah, ¿qué más? Agrégale más. Sharks swimming near. Ahí simplemente near me. O near. Ajá, puede agregarle el me. Near me where I was surfing. Near me. Ajá. Y ya, está bien la oración. I was surfing. Okay. Mm-hmm. ¿Qué más? Solo eso. No, puede decir. Fue. Le podemos poner que fue un momento un poquito. ¿Cómo es? De mucho miedo. ¿Cómo? ¿Sería? ¿Cómo? Ok. Quiero ver. It was, ¿no? Was momento qué terrorific, fantastic, no fue fantastic. Es moment. Ahí está. Ahí se me disparó la O. Estaba pensando en español como siempre. Ajá, entonces, un momento qué angustiante. Ahí creo que la teacher puso algo. Moment, scare. Not a baby shark. Dice, I scared. I was a terrifying moment. Okay. I was scared. Ajá, estaba aterrado, ¿verdad? It was a terrifying moment. Ajá. Ajá, correcto.
Bárbaro, nombre. Hey. Perfecto, así sería. How much? I was. Es que. I was Cara. Está durmiendo. Sí. Verify. Me equivoco si los que veo. Verify. Bien. Terry. Bien. Este. Ah. Terry P con Y N G. P-I-N-G. Bien. Exacto. Moment. Okay. Si pone en negrita la letra, no, no se ve. Es que lo último ahí por donde está surfeando el chico, no. No se ve. ¿Y por qué no lo pone abajo? Abajo del P. Ajá, ahí, todos. No, abajo. Ahí. Ok, ahí, ahí que se quede. Ajá. Yo creo que ahí está bien. Practiquemos ya. I was surfing. I was scurrying. It was a terrifying moment. Come on, again. Otra vez, ¿qué pasó? Moment. Really. Okay. Really. Practice. Yeah. Remember. Did not remember. Al 0146 didn't, más o menos. Ahí está. Excelente. Pero yo creo que no iría porque su familia, creo yo que no iría Finalmente requería atención a las 24 horas cuando era niño. Su madre se fue de casa para dedicarse porque a ofrecer servicios. Solo para él. Le dijo que sí, ella estaba sí, en él, simplemente que se había ido lejos y lo había abandonado. Su...
Entonces, terminaríamos la versión como mi familia estaba esperando para celebrar algo así. My family was él estaría bajo el del 2001. Yo fui enviado a una mochila de la prisión del estado ¿cómo de van? Durante un año. ¿Hola? A salir se le veía como un hombre diferente, ya que había encontrado la religión y la forma correcta de vivir. Incluso memorizó ¿hola? Parte de ella. Hola, any question, ¿cómo van? Josh conoció a la madre de no, bueno, a mí no se me ocurre nada cómo terminar. Ok, vaya, si Don le dice algo increíble pasó y ya no dijo nada más, Celia, ¿qué le podría decir? Decidieron casarse, ya que en la iglesia se esperaba que las parejas pasó. Se casaran de inmediato. Ajá, ¿qué pasó? Happened. Ajá, con Ede, no sé si pueden ver el chat ahí. What happened? Yes. Ok, entonces solo la pregunta, what happened? Y después Don le contesta qué fue lo que pasó. Pues nosotros teníamos como en mente de que tu familia le estaba esperando para celebrar. Pero no sé si es correcto. Así, my family was waiting for me to celebrate. Sí, sería correcto, nada más que ahí ya no salimos del tema porque sería pasado continuo. My family was waiting. Pero sí, gramaticalmente está correcto, pero lo pueden usar. De lo que me mencionaba es por el ING. Sí, no, o sea, pero sí, está bien usado, nada más que sea pasado continuo, pero lo pueden hacer así. Sí, y está bien así como usted lo expresó. Está gramaticalmente correcto. Lo pueden hacer así, luego practicar y ya en un momentito vamos a volver a la sección principal para que presenten. Además de que
Ahorita creo que ya. ¿Qué tal la escuela? Va a decir la seña. Ah, no, no ha dicho nada aún. Okay, so while surfing, I knocked down a dolphin. ¿O quién lo golpeó? Solo falta el sujeto ahí. Ah, aquí estaba la seña. Ahorita entré para ver si tenían preguntas o cómo les está yendo. Estamos enrollados. Enrolladísimo. No, pero está bien. Dice que noqueó, golpeó a un delfín. That's incredible. José Alfredo era. Ay, no, José. ¿Yo qué? Era el pobrecito, que necesito el delfín. Entonces ahí tendría que venir, dice el ay. Sí, le falta el I. I knocked while surfing. Ah, okay. I después de surfing. Después de surfing. Uh-huh. Okay. I knocked down. Okay. I knocked. Ay, va. Okay. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Thank you. Bueno, entonces no sé si mientras nos sacan, repasamos. Practiquemos. Uh-huh. ¿Quién comienza? José Alfredo. Surfeaba y arribé a un delfín. Usted proyéctese a que usted es el que anda allá en aquella ola, ¿verdad? Ah, qué chulo. Ok, comienzo pues. No, yo no comienzo, yo no soy Celia. Yo soy Don. Vaya, Candy. Ok, ok. Hi, Don. What have you vacation? It was excellent. Perdón. It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look at you, how long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. I was cold a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best being about the trip? Well, sometimes it could happen. Something. Es que sometimes es como alguna vez, sometimes, o algunas veces. Something. Something. Sí, something. Gracias, teacher. Something. Something. Yes, excelente. Okay. Something. Planas orales. Something. Sí. Something. Okay. Well, something incredible happened. ¿Quién me ayuda a mí? Bueno. Espere. Falta. Ah, vaya, pues. No, ya estuvo, creo yo. No. Sí, le falta el último. No, falta el último. Lo de azul. Ah, ok. Es cierto, Celia. Really, what happened? So, will surfing I knock down a dolphin? Okay, no. Muy bien. Vamos a repetir esa última parte. While. Este es while. While. Surfing. I knock down a dolphin. I knock down a dolphin. Ajá, ese como es el sonido final, knocked. So, no nos suena mucho. La pronunciación en pasado es casi nulo. O sea, como que lo une, ¿verdad? Knocked down. Como knock es con D la terminación, knock. Knocked down. Se une con down, que comienza con D también. Entonces, prácticamente ahí se pierde la pronunciación del pasado. O digámoslo como dijo María, se une con el down. Knocked down a dolphin. I knocked down a dolphin. Uh-huh. Y es que aquí en la conversación hay varias que como que yo le llamo
como que las une, ¿verdad? Porque deja de sonar. Sí, sí. Se le pierde la fuerza y agarra la del siguiente, de la siguiente frase. Okay. Okay. ¿Quién me ayuda a mí? ¿Quién me hace una segunda? A ver. Bueno, vamos a hacer. Bueno, ayúdenme pues. Vale. Hi, Dawn. Uno cada uno. Sí, cabal. Uno cada uno. Ah, sí, sí. Ahora yo voy, a hacer Celia. Bye, está bien. Bye. Dele pues. Vamos a sacar a la bicha, o sea. O puede ser Celio. Ajá. Ah, ok, Don Celio. Don Celio. Ok. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. Went to Hawaii with my cousin. We had a great time. A great time. Look at you. Oh, no, were you there? About with? Fantastic. Was the weather okay? No, really. It was cloudy a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. 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 Mm-hmm. Y ese se une, ¿verdad? Amazing, ajá. Y acuérdense, cloudy. But we weren't surfing every day. The waves were amazing. The waves were amazing. Yeah. What was the best pop trip? Well, something incredibly happening. Incredible. Así bueno, como compañeros, un gusto. Un gusto, compañeros. Un gusto. Ya sufrimos bastante haciendo las oraciones. Cuesta, pero tienen que. Okay, I know that producing is difficult. Okay, de hecho, producir a veces es como que, ¿y hoy qué hago? But yes, tenemos que ir produciendo poco a poco. So, son buenas prácticas. Vi que lo hicieron muy bien. Creo que me metí a todos los grupos un ratito. Y lo hicieron muy bien. Incluso salieron por ahí con el pasado continuo y lo están haciendo bien, es como que ya estamos mezclando lo que hemos visto, porque sí existe el pasado continuo y es bueno que lo estén usando gramaticalmente, ¿verdad? Y a veces pues también recuerden que hay alternativa, ¿verdad? Si yo no sé cómo decir una cosa, entonces busco decir algo similar o inventar otra cosa, pero no se quiebren tanto la cabeza. Al final lo hicieron bien. Ya vamos sí, a porque no ya vamos ni qué ponerle. Ajá, pero era como, podían poner vi a alguien famoso y I saw someone famous. Ajá. En el momento nada, se nos viene. Sí, pero ajá, luego van a ir dominando eso con el tiempo. Vamos a chequear asistencia y luego los role plays. Vamos a ver. Ay, sí que faltaron un montón. Ana Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Ana. Anita Mali. Present, miss. Thank you. Candida Luis. Present, teacher. Thank you. Eric Giovanni. Eric Josué. Present, teacher.
Thank you. Henry Emerson. Jacob Benjamin. Present teacher. Thank you. Jose Alfredo. Present teacher, present, present, present. Thank you. Jose Osvaldo. Jose Osvaldo. Juan Pablo Rodríguez. Present teacher. Thank you, Juan Pablo. Katia Rosicela. Present teacher. Thank you. María Julia. Present teacher. Thank you. Marjorie Angélica. Present teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present. Thank you, Marnie. Ramiro Rafael. Present teacher. Thank you, Ramiro. Sandra Yamilet. Sandra Yamilet. Present. Thank you, Sandra. Thank you. Silvia Patricia. Present. Thank you, Silvia. And Wilfredo José. Okay, let's start then with the role plays. Let's begin with room number one. En el uno estaba Jacob, Marjorie, Marnie, and Silvia. What? ¿Qué pasó? Nosotros vamos primero. Ajá, yes. Ahí ustedes deciden quiénes harían el roleplay. Ok. Bueno. No sé, las chicas si quieren participar. Bueno, que estuvieron conmigo. Sí, comparta la pantalla, pues. Ok. Eso. Eso, muy bien. Permítame, ¿qué es esta cosa? Okay. Ok. ¿Se ve? ¿Sí, verdad? Sí, se ve. Ok. I am Celia. Okay, I am done. Adelante. Música, maestro. Hi, Don. How much your vacation? No, perdón. How was? Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Great. Lucky you. Mm-hmm. Lucky you. How long were you there? About the week. Fantastic. Was the water okay? Not really. It was cloudy a lot. But we went surfing every day. The waves were amazing. Amazing, amazing. So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. What's happening? I saw a shark swimming near me when I was surfing. I was scared. It was a terrifying moment. I really didn't remember it. Okay, terrifying. Excellent. Terrifying. Excellent job. Thank you so much for sharing. Thank you. Mm-hmm. So let's go with room number two. It was Ana Elizabeth, okay. Eric Josué, Katia and Sandra. Okay. Eric, ¿puede compartir pantalla? Este
Ok, ahí está. Yo soy ser. Un trastorno esquizoafectivo, un trastorno de la personalidad. ¿Me escuchan? Yes, we can hear you. Yes. Hi, Don. How was your vacation? Yes, good. Excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look, you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cold a lot. We went surfing every day. The waves were amazing. So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. What happened? My family was great for me to celebrate. Okay, excellent. Just a couple of words, like for example, lucky. Lucky. And then happened. It's like the sound. No, it is the happened. Something incredible happened. Even happened. El weather, el clima is cloudy. Cloudy. But then the rest is okay. Very good. Thank you so much for sharing. In room number 3, it was Candy, Jose Alfredo, and Maria. Okay. Vaya, don. Maria tiene ahí. ¿Lo ve? Sí, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Quién? Quien sea. Miss Celia. Sería Celia y no sé, el compañero quiere ser Don. O no sé, ¿cómo vamos a hacer? Destino. Candy, si quiere usted. Ok, perfecto. Comenzamos. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look at you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the water okay? Not really. I was cold a lot. But we went surfing every day. The waves were amazing. What's the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Really? What happened? So while surfing, I knocked down a dolphin. Excellent. Thank you so much. Just a couple of words. Lucky. Eso suena casi como a, acuérdense de la canción lucky. De Britney Spears. Lucky. Lucky. Okay. And then me this tienes, word down. Me tienes lucky. Me tienes lucky. Okay. Bueno, buenísimo. Son estrategias. Mire que sí aplica bien las correcciones. Creo que esa es la estrategia también. Sí. Bien, vamos a ver quiénes estaban en el último room. It was Annie, Juan Pablo, and Ramiro. Good evening. Okay. Voy a compartir la foto. ¿Dónde está? Aquí está. No, esta es la presentación.
Voy a abrir antes la foto, ahí está. No, si la miran normal. Sí. Excelente. Ok. Juan Pablo, Ani. ¿Quién quiere acompañarme? Sí, la compañera lo va a acompañar. Adelante, Ani. Comience, se gusta. Gracias. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy a lot, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Okay, well, tell me what happened. Really, it was amazing. I saw a shark behind me. Gracias. Gracias, Ramiro. Great job. Excellent job. Thank you so much for your participation.